situación de falta de barrido complejo en ninguna zona. Lo que le decimos a los vecinos, lo que les hemos dicho a varios de los vecinos que se han expresado hoy, es que ese reclamo lo hagan puntualmente en el Centro Comunal Zonal, que es quien tiene el control en el territorio de la supervisión de Tacurú, de saber si faltó alguien, si no, y cómo modificar esa operativa para mejorar. En términos de lo que tiene que ver con las licitaciones de arbolado, bueno, se planteó por ahí que hay 4 años de atraso. Eso no es así. ¿Por qué? Porque no podemos hablar en términos genéricos, porque se hacen 3 licitaciones diferentes que tienen que ver con arbolado. Es el segundo rubro en el que se invierte más presupuesto, más de 32 millones de pesos. En la zona de Montevideo más densamente poblada por árboles, casi 19.000 árboles, y estoy hablando de los árboles de las cuadras de los barrios, no estoy hablando del prado. No estamos contando los árboles que están en los grandes parques, estamos contando lo que pasa con el ornato público en cada cuadra. Entonces, trabajamos en lo que tiene que ver con las extracciones de árboles, con las podas, con las reparaciones de veredas, cortes de raíces, en eso, en mejorar la iluminación en la zona y en el raleo. El vecino decía que se hizo en parte y en parte no. Bueno, eso es una denuncia concreta que la vamos a chequear. Encomendamos esa mejora para que mejore la iluminación en la zona. El vecino mismo planteó que se hizo en parte. Bueno, chequearemos si es que no está terminada, por qué motivo es. Pero tengan claro que cada licitación tiene su resguardo en pruebas para saber que las tareas se hayan realizado y en buenos términos. Por ejemplo, y sigo con otro tema, si se hace un zanjeo para cortar las raíces, ¿sí? y después la empresa va a cobrar esa tarea, bien, antes de cerrar la zanja tienen que sacar una foto con el número de trabajo y con la fachada de la casa. Eso es garantía de que si en ese momento el técnico, el ingeniero agrónomo estaba atendiendo público en el servicio, es garantía para todos de que el trabajo se hizo. Trabajamos cotidianamente para satisfacer las demandas de los vecinos de los barrios y les agradecemos a quienes hayan hecho planteos que los puedan dejar por escrito para tomarlos en cuenta para seguir trabajando y mejorando nuestra gestión. Muchísimas gracias por participar y buenas noches. Thank you.